corral, agrégale otros 3 carros más y agrégale otras 2 camionetas más, por favor. Los sanitizamos con sanitizante por dentro, por las manecillas, los tapetes, los asientos. Les checamos la temperatura a los operadores. Checamos que los operadores todos traigan su gel antibacterial, su botecito. Los que ya les hace falta se los rellenamos. Les dan a los clientes gel antibacterial y tenemos cubrebocas por si alguien no trae, les podemos proporcionar. En un recorrido por el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Señal Informativa constató este fin de semana el arribo de cientos de turistas procedentes de Guadalajara, de Estados Unidos y Canadá. Los transportistas que trasladan a los turistas a los hoteles intensificaron las medidas sanitarias para cumplir con los protocolos que marca la norma sanitaria, especialmente con los trabajadores, para dar un buen servicio a los turistas. Así lo explicó el doctor Heriberto Sánchez Ruiz, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos. Hemos hecho la inversión, ahorita vemos con el nuevo botonazo que se viene, que ya lo estipuló el gobernador, estamos haciendo más hincapié para que se cumplan los protocolos. Entonces yo veo que el aeropuerto internacional es un recinto donde sí están cumpliendo los protocolos de sanidad. Por su parte, el empresario Jorge Núñez aseguró que rigurosamente se ha capacitado al personal para cumplir con todas las medidas sanitarias en el aeropuerto y que compartan también con sus familiares. El vehículo se tiene que sanitizar antes de cada viaje. O sea, no es una sanitización que se hace al principio, sino que cada vez que deja a un pasaje, para nosotros el vehículo ya está contaminado. Entonces regresa, se tiene que volver a sanitizar y ya se viene a dar el servicio. Transportistas, prestadores de servicios hicieron un llamado a la población en general para cumplir con las medidas sanitarias para disminuir los contagios y reactivar la economía. Como ves, en el aeropuerto se están cumpliendo con las normas. ¿Qué le pedimos nosotros? Si la gente está cumpliendo o está confiando en Puerto Vallarta como un destino seguro, que no defraudemos al turismo que viene, que hagamos el plus y cuidemos las normas de protocolos de sanidad. Que nosotros aquí en el aeropuerto estamos cumpliendo con todos los protocolos, le pedimos a la gente de Vallarta que también nos ayude, que coopere para cumplir todos los protocolos de COVID para poder levantar rápido la economía del pueblo. El aeropuerto está cumpliendo con lo que viene siendo los protocolos de seguridad, tanto como yo, como mis compañeros que están aquí alrededor, vengan, visítenos, y ahora nomás falta el pueblo que nos eche la mano. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.